Lo que viene siendo las laterales de las calzadas. Ahorita tenemos de la Casa de los Héroes, de donde se está llevando la obra del puente, del nuevo puente vehicular. Entonces estamos enfocados en las áreas aledañas en este momento, cuando son las horas pico, para poder sacar la circulación. Como es el caso ahorita, por mencionar algo específico, es Boulevard Anáhuac que lleva Sámano, porque ya si usted viene por la Eva Sámano hacia el norte, puede llegar al centro comercial, pero ya no puede circular por la calzada, tendría que retornarse. Entonces se nos está congestionando por ahí un poco, y entonces ahorita están compañeros de tránsito dando vialidad en ese sector. Tenemos obras paralelas, tenemos una sobre la Monterrey, tenemos otra obra que es por parte del gobierno del estado, que es la de Lago Chapala, y tenemos otra obra también de repavimentación en Avenida Tecnológico entre Pérez Ibarra y Lago de Chapala. Entonces traemos tres obras paralelas en avenidas importantes. Nosotros vamos viendo, haciendo un censo de la capacidad de los vehículos que alcanzan a pasar. Por ejemplo, usted ya no puede dar vuelta ahorita por la obra de Pérez Ibarra y Reforma hacia entrar hacia la colonia Infonavit, se tiene que trasladar hasta la Huachapán, entonces se le dio más tiempo al semáforo para que alcancen a dar vuelta a todos los vehículos.